Como decíamos ayer, es 9 de abril de 1895. En Madrid, Max Proper y Juana Callejón traen al mundo a Eduardo Proper de Callejón, quien, tras terminar los estudios de Derecho en 1915 en la Universidad Autónoma de Madrid, inició la carrera diplomática en 1918. Aquel año fue destinado a la delegación española en Bruselas, teniendo que dar un gran rodeo por Suiza para llegar a su destino a causa de la Primera Guerra Mundial. Durante los siguientes años fue ascendiendo puestos en su carrera diplomática hasta que decide dejar por una temporada su trabajo con la abdicación del rey Alfonso XIII en 1931. Retomó la carrera diplomática una vez finalizada la Guerra Civil Española y es nombrado primer secretario de la Embajada Española en París. Con la llegada de los alemanes a las tierras francesas, nuestro protagonista teme que los nazis saquearán la colección de arte conservada en el Château de Rouillamont, propiedad de sus suegros. Para evitarlo, declaró el edificio su residencia privada y oficinas diplomáticas, lo que evitó el expolio al quedar el edificio protegido por los privilegios diplomáticos. Sin embargo, no permaneció mucho tiempo en su nuevo domicilio, ya que la invasión alemana provocó que el gobierno francés abandonara la capital junto con todas las representaciones diplomáticas. A dicho movimiento institucional se le sumó decenas de miles de refugiados que emprendieron rumbo al sur de Francia con la esperanza de cruzar los Pirineos. Una vez instalado en su nueva residencia en Burdeos, Proper se dirigió a la legación española, pero se encontró con una doble sorpresa que ni siquiera imaginó. No solo el cónsul había abandonado las oficinas, a las puertas del consulado, miles de refugiados, en su mayoría judíos, se habían presentado solicitando el visado que les permitiera continuar su viaje más allá de los Pirineos y salvarse de las garras alemanas. La situación era complicada, ya que para salvar a aquellas personas debía conceder los visados urgentemente. Proper, decidido a ayudar, consultó con el embajador José Félix Lequerica si podía emitir visados especiales para obviar la tramitación normal de los visados y concederlos en tránsito, recibiendo de Lequerica como respuesta: haga usted lo que crea conveniente, piénselo y dígamelo antes de empezar. Ante aquella respuesta, nuestro protagonista no lo dudó. Proper reabrió las puertas de las oficinas y comenzó a conceder los visados especiales en tránsito, los cuales permitían a sus portadores permanecer 3 días en España, un tiempo más que suficiente para poder llegar hasta Portugal. Rápidamente se extendió el rumor entre la comunidad judía de que el consulado español de Burdeos estaba emitiendo visados para pasar a España y llegar a Portugal, desde donde podrían embarcar hacia Estados Unidos. Los rumores atrajeron a más gente a las oficinas de Proper, lo que provocó que se extendieran aún más. Nuestro protagonista tuvo que hacer frente a miles de solicitudes, lo que le llevó a trabajar prácticamente sin descanso, firmando visados con las dos manos para ir más rápido. Según el testimonio de una de sus hijas, firmó tantos papeles que mi madre tenía que vendar las manos por las noches. Durante 4 días atendió miles de solicitudes en colaboración con el cónsul portugués, Aristides de Sousa Mendes, para que el mayor número de personas pudiera llegar a Portugal. Una vez que el nuevo gobierno francés se situó en Vichy, Proper se trasladó a la ciudad francesa para continuar con su labor hasta febrero de 1941. Aquel año, el ministro de Asuntos Exteriores español, Ramón Serrano Suñer, ordenó al embajador en Vichy, José Lucrecia, la suspensión de Proper de sus funciones en la embajada. Aquella noticia no fue bien recibida por el embajador, y la apeló afirmando que Proper había recibido una distinción honorífica del propio Petén por su labor. Razones que no fueron escuchadas, y Proper fue finalmente suspendido y enviado a Larache bajándolo de categoría. Posteriormente fue también enviado a Rabat, Zurich, Washington, Ottawa y Oslo, jubilándose en 1965 y falleciendo en Londres en 1972. Lamentablemente, no se sabe, o al menos yo no lo he encontrado, cuántos visados selló, dado que los registros de la embajada se extraviaron.
Sin embargo, la labor de Proper de Callejón recibió su justo reconocimiento en el año 2007, cuando le fue concedida la distinción de Justo entre las Naciones.